Es un placer volver aquí. Estaba hablando hace un momento con el gran pintor Ramírez, Gabriel Ramírez, y me decía que se sentía siempre como una especie de fracaso que a veces se hace una obra, porque nunca se llega a hacer lo que uno quiere. Uno se va acercando, pero nunca lo consigue. Y es curioso porque a mí me pasa lo mismo. Siento siempre que me quedo muy atrás de lo que quiero hacer. Pero está bien, porque si hubiese conseguido alguna vez hacer una obra perfecta, créanme que no volvería a hacer ninguna otra, me quedaría con esa. O sea que la imperfección es perfecta, porque es lo único que nos hace seguir. De todas las formas, no sé quién decía que los aficionados esperan a la inspiración, ¿no? Como decía, yo hoy no estoy inspirado, el resto nos vamos todos los días al estudio y nos ponemos a trabajar. Que sale. Muchas gracias y es un placer estar aquí, como les digo. La forma del caos representa muy bien el trabajo creativo del artista, o cuando menos lo hace en mi caso en específico. Yo comienzo a dibujar la tela, a manchar la tela, y después comienzo a agregar color, y a partir de que comienzo a agregar color, las formas se comienzan a construir dentro del cuadro, ¿no? El caos está dentro de uno y lo va ordenando dentro de la tela, y al final la tela queda representado ya con cierto equilibrio, con ciertos colores, y ya incluso puede quedar hasta como representando cierto universo, ¿no? Porque al final de cuentas los cuadros son eso, son como que espacios donde uno puede ver. Aquí tenemos un cuadro de Gabriel que es un poco más sofisticado, un desarrollo del primer cuadro, pero en principio se queda lo mismo, la misma libertad de las formas y de una composición no conocido antes. Y aquí lo veo una semejanza con un pintor francés, Dubuffet. Buenas noches, bienvenidos a la segunda inauguración del año 2018 del Museo Fernando García Ponce del Gobierno del Estado y con patrocinio de la Fundación Cultural Macay. Estamos con mucho gusto aquí reunidos para presentarles en la sala 1 y 2 al artista yucateco Gabriel Ramírez Aznar, que tiene una trayectoria de 53 años de artista plástico, perteneciente a la generación de la ruptura. Hace su primera exposición en la Galería Juan Martín en 1965 y se convierte en miembro fundador del Salón Independiente. Ha tenido 50 exposiciones individuales y 80 colectivas. Aparte de pintura, el maestro Gabriel se desenvuelve como escritor e investigador de cine, El cine yucateco, editado por la UNAM en 1980, y Crónica del cine mudo mexicano, edición Cineteca Nacional desde 1991. Es miembro del Consejo de la Enciclopedia de Yucatán. Esta noche nos presenta la muestra Gabriel Ramírez Hoy, 27 obras recientes. En la sala 8 bis, el maestro Francisco Barajas, que nace en Jacona, Michoacán, y cambia su residencia a Mérida, nos presenta obras abstractas en un lenguaje de geometría gestual, estilo que caracteriza al artista,
quien señala que la muestra surge de la forma que trabajan los artistas, dando forma a sus ideas. Con más de 30 años de trayectoria, ha estado en exposiciones colectivas e individuales. Esta noche nos presenta La forma del caos con 14 obras. En la sala 9, 10, 11, Exposforo y Pasaje Revolución, presentamos al escultor Alberto Bañuelos, español. Nace en Burgos, España, estudia ciencias políticas y sociología. En 1978, durante su estancia en Carrara, Italia, aprende el oficio de escultor. Desde ese momento comienza su carrera autodidacta, que lo ha llevado a tener una de las más altas formas de reconocimiento. Alberto afirma: cuando uno llega a la síntesis con las piedras, conectas con culturas ancestrales. Los materiales que trabaja son mármol de Carrara, granito de Zimbabue y cantos rodados. Durante su trayectoria de más de 30 años, ha recibido varios reconocimientos. Aquí nos presenta escultura de pequeño, mediano y gran formato, 82 piezas y 8 papeles de gran formato. La muestra, La liturgia de las piedras. En la Galería Norte tenemos el acervo de fotógrafas del museo, el cual está conformado por Armantina García, Socorro Chablé, Gabriela Sauma, Erlinda Méndez, María del Carmen Lara Fernández, Nancy Abraham Canto, Yolanda del Carmen Campos Bagundo.